3, 2, 1, adelante. ¿Estás preparado para gamificar tus clases por videoconferencia? No lo sé. Sí, no. Sí. ¿Te apuntas al desafío? Lo estoy pensando. No sé, tengo poco tiempo. Claro. Ay, 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 ¿qué hago? Venga, vamos a hacerlo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo y soy profesor colaborador del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Y os queremos ofrecer un curso que puede ser muy interesante debido a la situación actual, que se llama ¿Cómo gamificar las clases por videoconferencia? En primer lugar, ¿qué es gamificar? Gamificar consiste en coger elementos de los juegos y aplicarlos en contextos de no juego. Y para ello vamos a usar dos aplicaciones, Quizzes y ThingLink. En primer lugar, Quizzes es una aplicación que es bastante similar a Kahoot, pero desde mi punto de vista mucho más chula porque esta aplicación está gamificada en sí, nos permite introducir avatares, potenciadores, que son como un subpoderes que van adquiriendo los estudiantes cuando aciertan, tienen varias preguntas correctas y le dan más puntos como bonus de puntos. Y también muy interesante de esta aplicación es que nos permite, después de cada quizzes, crea automáticamente un feedback, es decir, un informe sobre los resultados de los estudiantes que podemos compartir con ellos y donde podemos ver dónde inmediatamente qué preguntas han fallado, qué estudiante, etc. Y por otro lado, vamos a aprender a gamificar las clases con ThingLink, que esta aplicación nos permite crear imágenes interactivas insertando diferentes tipos de enlace. Por ejemplo, aquí tengo una presentación donde he metido aquí diferentes iconos y cada icono tiene pues un enlace. Por ejemplo, aquí un icono de Google Maps de dónde está Toledo, ¿vale? Aquí un vídeo sobre mi ciudad, sobre el Alcázar. Aquí, por ejemplo, los juegos de presentación, ¿no? Como un veraz y mentira, pues aquí tengo tres preguntas y los estudiantes tienen que adivinar si es verdad o mentira. Es decir, tengo a partir de una imagen, tengo un montón de enlaces. Por otro lado, también pues podemos potenciar la expresión oral con esta aplicación. Por ejemplo, aquí hay un chico en la clase y los estudiantes pues tienen que ir por los diferentes apartados, ¿vale? Nombre, apellidos, la edad, y van hablando sobre los diferentes apartados. ¿Vale? También podemos trabajar el vocabulario, por ejemplo, aquí tengo un ThingLink sobre la casa y los estudiantes pues pueden entrar en la casa y es decir, nos permite crear recorridos de imágenes y meter diferentes enlaces y así los estudiantes pues pueden ir aprendiendo todo el vocabulario de la casa a partir de los diferentes enlaces. También, pues, vamos a aprender a crear storytelling, que consiste, pues, en la narrativa, que también se usa mucho ahora en la actualidad, que consiste en crear historias. Y ThingLink nos puede ayudar a guiar a los estudiantes a construir una historia. Por ejemplo, aquí tengo una historia que se titula, pues, La vida da muchas vueltas, pero amor no hay más que uno. Y bueno, pues aquí un poco la narrativa y aquí los estudiantes pues tienen que elegir diferentes caminos y dependiendo del camino que elijan pues cambiará la historia. Y por último vamos a aprender a crear escape room o breakout digitales a partir de ThingLink. Y aquí podemos pues por ejemplo he metido aquí el audio de La Pantera Rosa para meter más misterio. Y aquí igual, a partir de una narrativa, ¿vale? Pues yo transformo a los estudiantes en detectives, en exploradores. Y aquí hay diferentes enigmas que tienen que ir resolviendo para resolver el acertijo final. Es decir, aquí tengo diferentes enigmas, actividades que los he transformado en enigmas. Es decir, después de cada actividad, los estudiantes van a recibir una pista. ¿Vale? Y esa pista al final tienen que escribirla en un contador digital, ¿vale? Para resolver el misterio.
y de verdad que los estudiantes se lo pasan genial. Y bueno, y para el curso, pues de verdad que es un curso muy ameno y accesible para todos. No os preocupéis si tenéis poco tiempo, porque estoy seguro de que vais a disfrutar y os va a gustar mucho. Así que si estáis interesados, pues adelante, os espero en este curso. Un saludo y nos vemos. Chao.